habitantes del municipio de Parácuaro, Michoacán, se manifestaron este fin de semana en contra de grupos de autodefensa. Se congregaron en la plaza principal y posteriormente bloquearon la carretera Apatzingán Cuatro Caminos, donde quemaron llantas. No ocupamos el municipio de Parácuaro policías comunitarios. Al conocerse la intención de autodefensas de expandirse a otros municipios michoacanos de la zona, como Churumuco y La Huacana, los pobladores organizaron la manifestación. No ocupamos que vengan a invadirnos, gente que se hagan pasar por salvavidas, por dioses. Los manifestantes estuvieron en la plaza principal de Parácuaro por más de una hora, demandando que las autoridades retiren a los autodefensas que hay en localidades y municipios de Michoacán, como Tepalcatepec, La Ruana, Tancítaro, entre otros. ¡Fuera la policía comunitaria! Los pobladores se trasladaron a la carretera federal Apatzingán Cuatro Caminos, al entronque a Parácuaro, donde bloquearon el paso y quemaron llantas, a decir de ellos para llamar la atención y que los escucharan. Al lugar llegó el teniente coronel Efren Torres, del 98 Batallón de Infantería. Soy el coronel Efren Torres, comandante del 98 Batallón de Infantería. Muchas gracias. Sus inquietudes van a ser llevadas a la comandancia de la 43 zona militar y tengan por seguro que van a llegar al más alto nivel. El maestro Rafael Santana, a nombre de los manifestantes, planteó sus demandas al militar. Si usted se fija, aquí es pura gente pacífica, mujeres, jóvenes, niños, jóvenes de la tercera edad. Le estamos pidiendo respeto, estamos con paz y tranquilidad aquí para nuestro municipio. El grupo se retiró pacíficamente, mientras tanto en el municipio de Churumuco surgió otro grupo de autodefensas. Con información de redacción, informa Quasar TV.